Buenos días, bienvenidas a mi blog. Bueno, chicas, voy a grabar dos días. Hoy es viernes, voy a grabar viernes y sábado. Y nada, voy a vestirme, me voy a hacer la maleta, me voy al trabajo y después nos vamos a ir a Denia. Aquí tenemos preparado mochila B, mi mochila. Y nada, nos vamos. Mirad qué luz más preciosa entra. Aquí estoy yo, hoy voy a ir así, súper cómodo. Este me lo cogí en esfera, que se estira. Llevamos al trabajo, necesito un café urgente. Mirad, siempre desayunamos aquí, bueno, siempre no, siempre que podemos. Y hoy hemos podido. Voy a parar la OFE. Chicas, estoy aquí, que no queda nada, es la 1 de la tarde, a ver si podemos salir media hora antes y me voy. Voy a coger unos bocadillos abajo que tengo un bar y así ya como que nos vamos medio comidos. Me quiero ir ya. O sea, es que empiezo en julio la jornada de verano, por lo menos. Trabajo de 8 a 2. Qué gusto. Tengo unas ganas exageradas. ¡He salido! Bueno, voy al coche, a ver si me junto con B, y nos vamos. 4 horas y media, qué rollo. Acabamos de parar y frappuccino, qué rico, por Dios. Ay, que me he puesto cinturón. Llegamos, Denia. Chicas, estoy en la casa. Mirad para qué tengo las cosas. Vale, mirad qué monería, por favor. Nos han dejado un detalle porque han venido las personas que ganaron en la boda una semana aquí en Denia. O sea, me muero. Me encanta. Tenemos todo organizado. Hemos bajado eso porque da el sol al máximo nivel. Allí tenemos la zona de descanso. Hace un tiempazo, hace un caloret. ¿Alguien sabe dónde vamos? Vamos a la playa. Mirad, nos hemos puesto el bikini y hemos dicho, vamos a aprovechar y después ya organizaremos la casa que está organizada, pero bueno, hay que cambiar algunas cosas y demás. ¿Puedo pedir más? Estamos en la playa, mirad, este es nuestro bikini. Y es que, qué placer. O sea, hoy estaba en la oficina y ahora estoy aquí. No me puedo quejar. Voy a llamar a mi madre que me ha llamado. Justo. Mirad lo transparente que está. Me encanta. O sea. Y esta soy yo dentro del mar. Es que tengo la cara brillante. No sé de qué es, pero la tengo brillante. Al final nos hemos metido. Hemos estado ahí media hora. Por aquí está este hombrecito hablando. Mirad qué a gusto. O sea, súper a gusto, de verdad. Nos acabamos de coger un masaje tailandés. Siempre vamos a un sitio aquí en Denia que nos encantan. Ahora, salimos, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Salimos en plan rollo reventados. Nos dan una paliza bien buena. Pero bueno, mañana os cuento dónde es y nos vamos a ir 90 minutos y los dos cuesta 130. Soy feliz. Os juro que aquí soy feliz. Vale, me voy a desmaquillar de lo que tenía hoy y voy a vestirme. Me voy a poner un vestido que tenía aquí blanco de Zara que no le estrenó en mi vida, así que le voy a estrenar hoy. Luego ahora os lo enseño. Estoy maquillándome. Ya casi estoy, la verdad. Solo me falta el rímel. Me he puesto muy básica. Me he puesto básica, básica. Porque tampoco creo que nos liemos mucho. Esto, lo típico. El día, porque mañana tenemos reserva en Agua de Mar, que es un restaurante que nos encanta a nosotros. Hoy vamos a ir al Megacinos, que ya sabéis que siempre vamos, nos encanta también. Y encima al Megacinos vamos andando, quieras que no, es más cómodo. Ya estoy. Me he hecho una trenza como he podido, literalmente. Me he hecho un poquito de esto y ahora os enseño. Esta soy yo decidiendo. Bueno, mirad, es así. Es este vestidito que es como de terciopelo con brillantitos. Y la cosa es que estoy diciendo si perlas pequeñitas o perlas un poquito más grandes. Creo que voy a poner perlas pequeñitas, me queda mejor.
Estamos en el megaceno sentados, que no se me oye nada, y encima hay una mesa como de 20 chicos de despedida de soltera. A ver si puedo grabar. Mirad, este es el sitio y esta es la mesa de los chicos. Esta es la carta en plan pinchos. Nos hemos cogido un vinito, este que está buenísimo. Marina Alta. Vamos a coger tallinas. Es todo de picoteo. Berenjenas con miel de caña. Tiene una pintaza, ¿eh? Cocas y un poquito de sepia. Y un poco de agua, que estamos muertos solo con esto. Nos vamos. Vamos a ver si damos. Vamos a dar una vuelta a ver si hay ambiente, si nos sentamos en una terracita. En una terracita a tomar algo. ¿Me voy a subtitular? O no vamos para casa porque realmente hemos trabajado, o sea, estamos cansados. Pero hay que aprovechar que solo son 3 días. Me despido del Megacinos. Es muy mono. Vale, estamos entre el Yin y el Yang. Venimos por aquí porque aquí está la plaza donde vamos a tomar quizás algo. Y por favor, qué luna. Impresionante. Mirad la plaza, chicas, está llenito de gente. Pero nos retiramos. Nos retiramos a nuestro hogar. Hoy hemos madrugado mucho y luego, hola, mirad ese. ¿Qué hora es? 12. Tiene la cola chorrada. Mañana a las 11, 10 y media tenemos el masaje. Lo estoy deseando. Buenos días. Hoy es sábado, voy a grabar solo este día y ya dejo de grabar porque mañana ya quiero estar más relajadita. Y nada, me acabo de levantar, ayer nos lo pasamos súper guay. Y voy a hacer los cafeses, porque solo tengo café, no tengo nada de comer. Vale, quiero poner la encimera, yo la quiero poner con un PVC en vinilo color madera. Pero le dije que no, que ya nos lo aguantamos y que la cambiamos. Vale. Ya está, ¿puede ser esto algo más? Monería, mirad. Me los ha hecho mi hermana. Son salvamanteles individuales con forma de flor. Y tenemos estas espectaculares vistas hace un día divino. Pancho la cama B mientras yo organizaba un poco el tema. Y nada, voy a ver. Voy a poner algo que tenga por aquí. Y nos vamos. Son y 5. O sea, tardamos nada y menos. Luego cuando vengamos vamos a organizar un poco la casa. Y ya os voy enseñando. Este es de... Ay, ¿cómo se llama? De Primark. Nos vamos. Llegamos tarde. Para no variar. Aquí está el castillo y nos tenemos que meter por el túnel. Este es el castillo por dentro, que conecta una zona de Denia con el centro. Ya estamos en la calle, este es el lugar. Yo creo que ya os lo he enseñado alguna vez. Bon Thai Massage. Estamos dentro. Esta es mi camita. Aquella es la de B. Mirad. No sabéis qué gusto. Hemos salido y estamos como nuevos. O sea, es exagerado la paliza que nos dan. Pero qué a gusto. Estamos en casa. Qué a gusto. Mirad qué bueno, qué bueno. Es que es mi favorito. Estos son mis favoritos. Vamos a poner la rumba. Que compramos una rumba para dejarla aquí. Voy a colocar todo eso. Y también esta habitación que la tenemos hecha un poquito cuadro. Vamos a nuestro segundo hogar, a Leroy Merlin. Pues nos vamos a poner las botas, cada uno. Yo he cogido 4, por cierto. Este es mío, qué mono. Hemos puesto la rumba para que nos haga el mapa de la casa. Ya estamos en Leroy Merlin, a ver si encontramos lo que queremos. Vale, voy a cambiar los picaportes de la cocina y eso lo vamos a poner en la encimera. Vamos a ver si cambiamos un poquito el aspecto físico. Estamos en Mercadona. Mirad, he puesto estos moñitos, estas coletitas,
porque entre que no soporto pelo, tengo el flequillo lleno del aceite que me han echado en el masaje, en fin, vamos a comprar un básico. Vamos a coger el talco, que huele genial. Madre mía, la bolsa que ha traído este hombre, o sea, no os podéis imaginar. Ahí va lo poco que hemos tenido. Galletas para mañana desayunar, papel higiénico, un ambientador para dejarlo y agüita. ¿Alguien sabe lo que vamos a hacer? A echarnos la siesta. Qué bonis, este me los compré en Lidl Berlín la última vez que vinimos. Vamos a dormir. Madre mía, madre mía. O sea, 5:30. Una hora y 20, retrasando cada 10 minutos el despertador. Me pongo este, estreno este, es muy mono, es muy cute. ¿Os acordáis? Os lo enseñé en un haul de Chain. Vamos a tomarnos un café y nos vamos a la playa, porque hace un buen tiempo, espectacular. Tengo estos dos tarritos que voy a rellenarlos. Ya estamos en la playa, ¿os acordáis esta bolsita que me la hizo mi hermana? ¡Qué monería auténtica! Mirad, es súper, súper, súper grande. Caben las dos toallas, me puso mi nombre, es amarillita, y luego lo mejor de todo por dentro es de toalla amarilla, de mi nombre, pero al contrario, para poner las cosas, las llaves, los móviles y eso, en fin. He cambiado de gorrito, este gorro siempre le tengo aquí, porque es el que normalmente me suelo poner. Y eso, no tengo más que contar. Hemos vuelto de la playa, tengo un pelo horrible. Vamos al agua de mar y entonces creo que no me da tiempo a limpiármelo, lavármelo, no sé, así que me lo voy a poner como engominado para atrás, aunque tampoco lo tengo tan mal. Me lo voy a poner engominado para atrás, en fin. Tengo que... Me voy a duchar. Nos vamos. Aquí os enseño el maquillaje de la cara. Me he puesto este pelo con todo pegado, a ver si me dura con el viento que hace. Y ahora os enseño el outfit entero. Outfit de la noche. Este es de Zara, esto creo que es de Shein, creo recordar. Mirad, tiene... es un poco sexy, no sé si se puede apreciar. ¿Cómo me veis? Me encantó. Mira que cambia una persona. Me he puesto estos calcetines. A ver, me quería poner otros, pero no me los he traído. Así que este es el outfit. Nos vamos, chicas. Sí, tenía que hacer un vídeo con esta luz, que es demasiado preciosa, de verdad. Es junio y ya no hay sitio. Mirad qué bonito el paisaje. Este es el restaurante Agua de Mar. Y se sube por aquí. Es súper bonito. Mirad qué bonito. Es como una algueta de brilli brilli. Y no podemos estar mejor situados. Me da un poquito de vergüenza grabar. Vamos a coger, lubina a la... ¿cómo se dice? A la sal. Pero no hay lubina. Nos han dicho que es opargo o dorada. Vamos a coger dorada. El vino de esta noche es Bahía de Denia. También es Moscatel. Mirad, siempre ponen un aperitivo, pero aquí pone el nombre del lugar. Es que es muy chic. Hemos cogido de primero pulpo seco. Solamente hemos cogido esto. Luego a lo mejor un postrecito, vamos viéndolo. Aquí está la dorada. Aquí tenemos mi rodajita y allita de... por aquí tengo todo aceite. Voy a acabar aquí el vídeo desde este sitio, en fin. Espero que paséis una semana muy feliz, un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!